Bueno, era para, yo viendo que esta administración tiene números como el más sexy, el feo y hasta de Infobierzo, sí. Queríamos preguntarte de pues cuáles son los que más se venden, si de la última vez que igual cayó aquí algún premio o lo que nos puedas contar. Sí, a ver, respecto a premios, dimos un quinto premio en el 2020, en Navidad, que la verdad que aunque fue una serie, estuvo muy repartido. Y oye, muy contento por haberlo dado. Y después sí, lo que comentas, tenemos el número de la casa, que justo se nos acaba de agotar hace muy poquito. Tenemos el número feo, el sexy, el 69. Y después ya tenemos también lotería para el niño, ya disponible a su venta. Y después también tenemos pues cosas que les damos una vuelta, como el sobre sorpresa, que va un décimo al azar dentro, que no se ve. Y después tenemos números de fuera, de otras provincias de España, y con el número viajero, que va un décimo dentro, bueno, un décimo de cada número de los de fuera dentro del sobre. ¿Y el número feo suele ser el mismo? ¿Cada año lo cambiáis? No, nosotros cada año lo cambiamos. Pedimos ahí a loterías, mándanos un número raro por ahí tal, y el que mandan, la verdad. Claro, justo te iba a preguntar cómo elegíais qué número era el más feo, pero bueno, os lo mandan entonces, ¿no? Sí, a ver, solemos pedir pues un número bajito o que se repitan muchos números. Otra cosa es que después nos hagan caso o no, ¿vale? Porque ya no depende de nosotros, pero por ejemplo este año mandaron el 57.888, que bueno, a ver, hay gente que dice que no es muy feo, pero bueno, a ver, para mí un poco sí, porque 3-8 es ahí un poco raro. Bueno, esta administración se caracteriza por tener números del feo, el sexy. ¿Ha comprado usted alguno de estos? De la casa. Sí, 3 o 4 por lo menos ya, porque así he repartido con familia. Y mira, ahora ya no hay ninguno, se jorobó. Pero bueno, ya están comprados. Venía buscando el número de la casa y ya no lo tiene. Porque el año pasado jugué dicho número. Pero yo creo que es la excepción, porque normalmente el primero que veo en el expositor. Aquí suelo elegir por máquina el número que salga. ¿Y suele comprar de estos los característicos, el feo, el sexy, no, cada año? Porque me gusta el de la casa y a lo mejor me parece que coge un día uno que venía de Ferrol, que era un 7, pero bueno, a voleo, tampoco quiero. Porque todos son bonitos, al final no hay ninguno feo. No sé si le compré un décimo el año pasado, además del de la casa. ¿Compra por número o por...? Tenía un familiar que le gustaba el 13, y el 13 nunca lo coges en ningún sitio, a no ser que vayas a la administración que lo tiene, ¿no? Porque tú pides por máquina y te lo dan. Entonces en Madrid siempre me traen de Guadarrama uno que acaba en 13, que no los hay en ningún sitio, o sea, ya están vendidos siempre. No, a veces cambio, depende. Pero casi siempre juego a dos números. Estas han sido las compras de todos los ponferradinos que se han acercado aquí a esta administración número 3 de Ponferrada, donde recordemos que puedes encontrar los últimos décimos del número más feo, el número sexy y el de Infobierzo. Pero por desgracia, si venías a por el de la casa, ya se encuentra agotado.